Bienvenidos una vez más a mi canal y bueno, pues ya estamos en Cuaresma, así que les traigo una receta ideal para Cuaresma y también para personas que son vegetarianas y veganas. Veganas, lo que hiciéramos era solo sería pues no usar el huevo. Y pues como ustedes saben, me gustan las recetas que sean ricas, nutritivas, fáciles y económicas. Bueno, antes de continuar con la receta del día de hoy, los invito a que se suscriban al canal si no se han suscrito y que me regalen un like y que compartan y que me sigan también en Facebook. Ok, bueno, vamos a comenzar con la receta del día de hoy. Hoy tenemos una deliciosa milanesa de berenjena. Y bueno, los ingredientes son un huevo, una berenjena. Yo aquí les estoy mostrando diferentes tipos de berenjena, cómo suelen lucir. Aquí tenemos que esta como que la más común, esta que me la encontré precisamente ayer en el market, y estas también, que estas son más como para la cocina asiática, es que ellos usan este tipo de berenjena que es así como alargadita. Aquí vamos a necesitar pan molido. Sin ningún sazón, lo tengo simple, el pan molido, black pepper, harina, esta es harina de trigo, aceite vegetal y sal. Como pueden ver, son muy poquitos ingredientes, puesto que esta milanesa no necesita más sazonadores, porque es súper rica con este poquito, no necesita más. Bueno, vamos a comenzar. Yo esta berenjena ya la tengo bien lavadita, como les dije, la compré, bueno, la conseguí ayer en el market, y la vamos a comenzar a pelar. La vamos a pelar todita, todita. Ya tengo la superficie limpia, entonces con un pelador. Así. Y vamos a pelar toda la berenjena. Y bueno, aquí lo que hice fue pelarla y ya le corté una parte. Me quedó muy poquitita de la otra. Y vamos a proceder a hacer esto rápido porque se suele oxidar la berenjena, como pueden mirar. Le falta un poquito, se lo quitamos. Y ok, ahora aquí yo tengo un traste con agua y sal, y vamos a cortar la berenjena a lo largo, el ancho que ustedes gusten. Yo les voy a mostrar el ancho que yo lo corto, aproximadamente así, y lo vamos a ir introduciendo en el bol con el agua. Agua de temperatura ambiente. Así. Que tenga el shape de una milanesa de res o de una pechuga de pollo. Y así nos vamos a ir con todo. Y lo vamos a que se sumerja bien. Recuerden, con agüita de sal, tal y como si estuviéramos haciendo papas fritas, que la remojamos en agua de sal. Esto evita para que la berenjena se oxide, y también para quitarle un poquito de lo amargosito que suele ser la berenjena. Esta es una comida súper súper rica, muy nutritiva. La berenjena tiene muchas propiedades, una de ellas es anticancerígena. Bueno, y la vamos a dejar así por aproximadamente media hora. Ok, y bueno, mientras vamos a preparar la harina, lo que yo hice a la berenjena es ponerle un platito y un LER para que se sumerja la berenjena. Ahora en un plato plano vamos a poner un poquito de harina y la vamos a condimentar. Le vamos a poner sal y pimienta al gusto. Y pimienta negra. Y lo vamos a mezclar. Si ustedes gustan, le pueden poner paprika, le pueden poner caldo de pollo, o sea, el Knorr Suiza, lo que ustedes gusten. A mí me gusta así, simple, y tiene mucho, mucho sabor. Ok, ahora vamos hacer el huevo. Vamos a agarrar un plato hondo y vamos a preparar el huevo, que es igual, le vamos a poner pimienta al gusto
y sal. Si usted es vegano, saben que los veganos pues no consumen nada que sea, o sea, lácteos o huevo, nada, ¿verdad? Entonces lo único que hicieran es pues sustituir el huevo. Hay un egg substitute que venden en las tiendas que también lo pueden hacer, o simple y sencillamente lo así no lo van a exprimir completamente la berenjena, sino un poquito húmeda, la pasan por la harina y luego por el pan. Bueno, ya transcurrió media hora, ahora vamos a drenar, a quitarle el agua a la berenjena que quede bien sequecita. Okay, ahora vamos, ya que sacamos la berenjena, vamos a poner el huevo en un bol, en el mismo donde teníamos la berenjena, porque pues es más hondo. Y vamos a empezar a empanizar. Bueno, para esto debemos de tener ya una cacerola o una sartén con suficiente aceite vegetal para comenzar a freír. Bueno, vamos a agarrar primero una milanesa, por decir un pedazo de la berenjena. Lo vamos a pasar por harina y luego lo llevamos al huevo. Y por el pan molido y lo vamos a empanizar. Lo mismo vamos a hacer con esta y así vamos a hacer toda la berenjena. Ok, ahora vamos a comenzar a freír. Bien, y como les dije, necesitamos una sartén con bastante aceite y vamos a tiene que estar lo suficientemente caliente, porque si no está caliente el aceite, lo que va a hacer es que la berenjena va a absorber mucho aceite y van a quedar grasosas. Lo vamos a dejar freír aproximadamente unos de 3 a 5 minutos por lado y lado. Y como sabemos que la berenjena ya está lista, como les dije, duran de 3 a 5 minutos lado y lado. Y cuando ustedes le introduzcan el tenedor, sale suavecito y rápido. Y ahora los vamos a dejar escurrir. Y miren qué bonito se mira, miren, y quedan crocantes y crujientes. Y pueden ver que tiene el shape, la forma de una milanesa. Y yo así es como las pongo para que suelten un poquito la grasa. No les pongo el papel de toalla, sino que uso este rack para que se mantengan crujientes. Y bueno, esta es la presentación final de la milanesa de berenjena o milanesa vegetariana, como ustedes gusten llamar. Yo aquí la estoy acompañando con radish, pepino, esta cebolla roja que ya en otros videos les tengo mostrado cómo es que se hace, tomate, el limoncito. Si ustedes gustan, también lo pueden acompañar con un arroz a la mexicana o un arroz amarillo o una pasta roja o pasta Alfredo. Y yo les voy a mostrar cómo es que luce cuando la cortamos. Pueden escuchar, se escucha súper crocante o crujiente, como ustedes lo llamen. Tiene un súper sabor, sabe súper rica, que no le pide Miren. nada ni a la carne de res ni de pollo. Así es como luce. Y bueno, con este concluimos la receta del día de hoy. Espero que sea de su agrado, que les guste. Y recuerde y me dejen saber en los comentarios y me regalen un like. Nos vemos hasta la próxima receta.